Hola, buenas tardes. Pues lo quiero comentar, no quiero dejar pasar este momento. Ya es un año que llevamos en este curso. Ha sido muy grato para mí poder representar esta cocina, que me llena de orgullo cada una de las alumnas porque pues siempre han estado en cada momento de este recorrido, que a veces no ha sido fácil por cualquier situación, pero estoy muy, muy agradecido con todas ellas porque pues tanto para mí y para ellas es un aprendizaje día con día. Tanto ellas aprenden un poco de lo que se da en este curso, pero yo también aprendo mucho de ellas y estoy muy agradecido. Pues han aprendido muchas cosas y también lo que me satisface es que muchos han puesto sus negocios de comida, han puesto algunas unas ventas de postres. Eso también me llena mucho de orgullo que vayan replicando las recetas que se enseñan aquí. Yo creo que aproximadamente han sido como de 120 personas. Han salido, han entrado, pero sí llevo yo creo que más o menos un conteo de 120 personas que han estado en este curso. Las exposiciones siguen otra vez vigentes. Ahorita viene la exposición que es en abril. Todavía no tengo fecha, pero es el mes de abril. Y pues vamos a seguir con el curso, sigue abierto. Cualquier persona que quiera entrar, es bien recibida y aquí los esperamos. Las experiencias más importantes es estar en una constante capacitación y aquí con el chef, así que con los conocimientos que tiene, pues cada una de nosotras estamos aprendiendo y practicando en algún momento en nuestros hogares o también para capacitarnos para un trabajo o un negocio, que esto es parte también del objetivo del chef. Bueno, hemos He hecho algunos espaguetis con unas harinas que él mismo nos ha enseñado ahora sí que cómo a fabricar nuestras propias espaguetis, tallarines, pues igual las galletas, algún postre como por ejemplo la ensalada primavera, esa es riquísima y sobre todo para la gente que no come otro tipo de más que verduras, ¿no? Y algunas comidas. Bueno, aquí el ambiente, pues todas nos concretamos a hacer un equipo de trabajo, un equipo dinámico, un equipo de aprendizaje y un equipo de adquirir experiencia con el chef. Pues invitamos a todas las señoras que quieran capacitarse, que quieran emprender un negocio, a que asistan a estos cursos. Son muy interesantes y créanme que el objetivo de este trabajo de Casa de Cultura es darnos las herramientas para elaborar nuestros propios alimentos y también invitarles a nuestros vecinos, amigos y demás. Pues solamente me queda dar gracias también a todos los nahuelqueños, aunque pues yo ya no soy de aquí, de esta tierra, pero creo que ya también me siento parte de ustedes con todas sus tradiciones que son muy bonitas. Y pues sin dejar atrás la gastronomía que es muy amplia. Y me siento realmente orgulloso de todos los nahuelqueños por toda la variedad de comida que tienen. Y pues también no está de más pues aprender un poco más, ¿no? Pues lo que es este curso de cocina que tenemos, cocina nacional e internacional, un poco de panadería y repostería. Y pues recuerde que pues tenemos el curso abierto. Aquí los esperamos en Casa de Cultura. Tenemos varios horarios y pues también vamos a aperturar más adelante un horario nocturno. Todavía no está concretada la fecha, pero yo creo que también lo vamos a tener. Sería de 8 de la noche a 10 de la noche. Todavía no tenemos fecha, pero sí está un poco ahí en la inquietud. ¿Nos podría repetir cuántos son los grupos que tienen ahorita? Ahorita tengo 7 grupos. Pues algunos son conformados de 4, de 5, hasta de 10 personas. Pero todavía tenemos cupos disponibles.